para que las personas de YouTube también puedan disfrutar de Let's Go Eevee. Que creo que Let's Go Eevee sí que tengo todos los episodios subidos en YouTube. Creo que ahí no la he liado. Creo que ahí no la he liado. Donde la he liado es con el chiringuito. El chiringuito sí que tengo que subirlo. Ah, bueno, y también tengo que subir los demás combates del torneo clasificatorio de Pokéyonkies. Eso también se me ha pasado. Y tenemos que hacerlo. Hoy además viene un directo bastante especial. Porque hoy veremos el SSANS y también veremos la siguiente media de gimnasio. Así que va a ser un directo en ese sentido bastante completo. Si capturamos unos cuantos Pokémon, podríamos tener a Squirtle. Eso también es una información bastante interesante. Actualmente creo que de todos los Pokémon que tenemos únicamente podemos utilizar a estos dos, tanto Dio como Pidgeotto. Y hoy vamos a preguntar a esta muchacha. Hola corazón, a ver dime, ¿prefieres Growlithe, el Pokémon perrito, o Meowth, el Pokémon gato araña? Growlithe. Ni falta hace que respondas, la respuesta está cantada. Ay, qué pregunta tan ridícula. Aunque se me acaba de ocurrir algo muy chachi, si consigues atrapar 5 Meowths, te cederé un precioso Pokémon al que te podrás subir. 5 Meowth. ¿Tengo 5 Meowth? ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Me acabo de quedar pálido. ¿Por qué cojones nos acaban de regalar un Arcanine? ¿Por qué cojones nos acaban de evolucionar un puto Arcanine? Esto es muy fuerte, ¿eh? Esto es muy puto fuerte. O sea, ¿cómo? O sea, tenemos un puto Arcanine. La naturaleza creo que es mala. Sí, bueno, a ver. Sí, es mala. La naturaleza es mala. La naturaleza es mala, pero... ¡Joder! ¡Joder! Os recuerdo que si gastáis 7 esferas del dragón, se puede transformar en Arcanine en un Dio 2.0. En el sentido en el que podemos llevarle durante la aventura y que suba de nivel, pero en la que muera el Pokémon dejaríamos de llevarle. Así que en ese sentido podréis hacer que Arcanine sea como un Dio 2.0. ¡Mamá! ¡Hostias! Bueno. Voy volando. ¡Hostia puta! ¡Hostia pilotes! Pero. No, es que Pokémon Let's Go Eevee, bla, bla, bla. Anda, calla. Anda, calla. ¡Hostia puta! El mejor juegazo de la historia. Por favor, que alguien gaste las 7 esferas del dragón para ir siempre mortal en Arcanine durante la aventura. Por favor. Por favor, que alguien gaste las 7 esferas del dragón. ¡Hostia puta! Bienvenida al SSA. ¿Me permite ver su ticket? Le has mostrado el ticket del barco. Perfecto, adelante, puedes subir a bordo del SSAN. Bueno, es que fijaros, ahí montado en el Arcanine, en plan, modo Dios, ¿eh? O sea, el tío en plan de, ahora persona que está usted montada en un puto Arcanine. Claro, por supuesto, entre. Ah, y nos acaba de dar un conjunto marinero. Bueno, pues vamos a ir de marinerito, ¿no? ¿Me puedo poner ya el conjunto marinero? Sí, vamos a ponernos el conjunto marinero. Maleta, cambiar el look de Dio. Sombrero, marinero. Ropa, marinero. Y creo que Inesina también, ¿no? Cambiar el look de Inesina. Sombrero, marinero. Chaqueta, blusa marinera. ¡Hostia, qué mona con la ropa de marinera! ¡Hostia! El tío, la verdad, es que era un pelín gay vestido de marinero. No voy a decir yo otra cosa. Ay, los zapatos marineros sí que son muy feos. Los zapatos marineros sí que son muy feos. A ver, pero quiero ver la mochila. Creo que no me... A ver, quiero ver la mochila de marinero. Ah, mola la mochila de marinero. Mola la mochila de marinero. Joder, qué guapo el Arcanine. Qué guapo el Arcanine. Pero mega guapo, ¿eh? Pero mega guapo. Hostia, de locos el SSAN. Hostia. Madre mía. Hola, Inesina. Me alegro de verte. Muchas gracias por el pase. Este barco es enorme. Entrenadores por todos lados. Arcanine mola de montar, pero Snorlax es tier SSS, es verdad, a ver, Snorlax es tier... Es un tier muy alto, es verdad que Snorlax está, es la hostia. Hostia, por cierto, ahí está Blue. Bueno, Green y es azul en español. Muchas gracias por el pase, este barco es enorme, hay entrenadores por todos lados. Ah, vaya, qué sorpresa, pero si son en Sinai White. No me esperaba veros por aquí. Oh, hola azul. ¿Qué, de crucero? ¿Qué va? Estoy aquí porque me invitaron a una fiesta, pero creo que me voy a ir ya.
Por cierto, este es el típico momento en el que los dos Spider-Man están así, ¿no? En plan de... ¿Eh? Estar aquí en plan de... ¿Tú eres mi copia barata? Sí, soy tu copia barata. Están ahí un poquito con los dos Spider-Man saliéndose entre sí. No sé hasta qué punto nadie aprovechó el meme. Creo que no he visto a nadie hacer ese meme en plan de los dos Spider-Man. Pero bueno. Nos han dado muchos regalos por asistir, pero no necesito tantos, así que tomad. Hostia, verdad que en este juego te regalan muchas cosas. Joder, que te regalen un puto Arcanine es ir volando. Por cierto, antes de ir, me enteré de algo muy interesante en la fiesta. ¿Habéis oído hablar del Team Rocket? Hombre. Sí, de hecho nos hemos enfrentado a ellos. ¿Qué? ¿En serio? Menudas galas tienes, chica. Chicos, si tú eres un... O sea, no sé. Por cierto, aquí Azul es líder de gimnasio. ¿O no? Creo que no. ¿Qué? ¿En serio? Menudas galas tienes, chica. Bueno, lo que iba, son una organización muy peligrosa que utiliza los Pokémon para sus propios fines económicos. Pienso indagar un poco en el tema para ver qué es lo que se trae entre manos realmente. Andaos con mucho cuidado. ¡Chum! Ha sido un alto que mi rey rapidito. Claro, alto que mi rey. Y Gary se va. Así que el Team Rocket. Y Nesina, la próxima vez que te enfrentes a ellos, avísame y le damos su merecido juntos. Madre mía, qué excusa más barata para quedar, chavales. ¡Bienvenú! Yo pensé que los pasajeros se aburren después de tanto tiempo en alta mar. Los que se aburren, Doku, o quizá te reten a un combate. Bueno, ahí la hostia, porque francés, tío. Ojo, ¿eres del servicio de habitaciones? Pues tráeme unas mil hojas. ¡Unas mil hojas! Hostia, qué bien traducido. O sea, me encanta que Nintendo se suele currar mucho las traducciones al español. La verdad, se las curra bastante, bastante. Porque seguramente diría algo típico corazones, magdalenas, alguna mierda de esas en inglés. Viajo siempre con Gigglypuff. ¿Y tú, Gigglypuff, qué opinas? ¡Hostia! ¡Saltando en la cama! Joder, qué travieso. Ir de crucero es elegante y placente. Bueno. Primer combatito. Dios, me da pena, tío. La verdad es que está graciosa la idea de Let's Go Eevee sin experiencia. Pero, joder, me da penica porque Arcanine es un Pokémon de la hostia. Y no poder usarle cuando te lo regalan, por lo que supongo... En un Nuzlocke realmente el Arcanine se quedaría en el equipo. A ver, es verdad que en un Nuzlocke tener un puto Arcanine because yes está broken de cojones. Está broken de cojones tener un Arcanine porque sí en un puto Nuzlocke. Eso es verdad que, bueno, la cosa puede ser un poquito desbalanceada. O sea, es que eso es muy difícil balancear un Nuzlocke de Let's Go Eevee. Pero muy difícil. Ya no solo por el tema de capturar al Pokémon de la ruta y demás, sino porque también estas cosas que pasan de repente, en plan, te dejan una situación un poquito rara. Vamos con rapidez. Para si no... Bueno, es verdad que acabo de pensar que no tienen habilidades. ¡Se me está cortando! Vale, hazme un segundo. Vale, gracias por avisar, Rubenzubi. ¿What? ¿Por qué se está cortando? A ver ahora. Hola. Ahora debería ir mejor. Bueno, no, se corta igualmente. Se corta igualmente. A ver, ¿ahora mejor? No, se está cortando igual. Vale, vamos a poner un momento. A ver, voy a cerrar esto. Ah, bueno, perdón. Un segundo, chicos, mientras se arreglan los problemas técnicos. Vamos a ver qué pasa. No, en teoría no es un problema como la otra vez. En teoría es un problema, si es un problema es diferente. Vale. Vale, ya está, perfecto. Ya está, perfecto. El viejo truco, la vieja confiable. Hace reset a lo que viene a ser la aplicación del tema de la capturadora y ya está. Parece... ¿Va bien o se acaba de parar otra vez? ¿Se acaba de parar otra vez o no? No, ya va bien, ¿no? Ya va bien, ¿no? O sea... Hostia, noto... Hay pequeños lags, ¿no? ¿O no? O ya va bien. Parece que ya va bien, ¿no? ¿Cómo lo veis, chicos? ¿A vosotros ya os va bien? Por cierto, muchas gracias a las 4 personas que estáis viendo el directo. ¿What? ¿Qué me acaba de pasar en los comentarios? Ya va bien, ¿no? Sí, yo creo que ya va bien. ¿Se escucha bien, chicos? ¿O aumento el volumen del juego? Eso también me lo podéis decir y lo puedo modificar, pero creo que ya va bien, ¿no?
Por cierto, he pensado que de cara a la próxima semana, porque esta la verdad es que me va un poquito, o sea, prefiero la, o sea, el horario actual, creo que voy a modificar el horario del canal. En vez de hacer los directos a estas horas, que yo creo que son horas unas un poquito malas, porque coincide con la hora de comer de mucha gente, para los latinoamericanos es muy tarde, o sea, muy temprano. También fastidia un poquito a las personas que españolas que a lo mejor están comiendo o echándose la siesta. Creo que vamos a adaptar el horario de directos a hacerlo a partir de ahora siempre a las 8 y media, 9 aproximadamente. Creo que es mejor horario de, para todos en ese sentido. Ya no se corta, vale, ya parece que va todo bien. Ya parece que va todo bien. ¿Qué os parecería el nuevo horario? Rollo 8 y media, 9. O sea, cuando he hecho streaming sobre esa hora, la verdad es que me ha ido mucho mejor que a las 3 de la tarde. Así que yo creo que en ese sentido puedes estar guay. Obviando días especiales, que por ejemplo el tema del chiringuito, eventos de la LCE, pues bueno, es algo diferente. Pero es verdad que las 3 de la tarde es un horario malísimo. Porque es que encima además me pica, me cabrea mucho, o al menos me molesta, a ver, cabrear no, pero me molesta, o sea, me molesta un poquito que siempre que voy finalizando el directo, que son en plan las 4 de la tarde, 4 y 10 más o menos, siempre hay un pico de... O sea, de repente hay 11 personas viéndome en directo. Me siento gilipollas, es en plan, joder, si empezase una hora más tarde, pues en vez de empezar una hora más tarde, pues empezaríamos pues 5 horas más tarde. A ver, suena un poquito exagerado y un poco en plan, no sé. Yo lo veo un buen cambio. No sé qué os parece a vosotros, chicos. Ahora mismo tenemos en el streaming 3 espectadores. ¿Qué os parece? En plan, ¿cómo veis el cambio a las 8 y media? Eso sí, mantendríamos... Seguiríamos haciendo streaming todos los días. Seguiríamos haciendo streaming todos los días. Pero a lo mejor sería a las 9. Y en vez de estar una hora, a lo mejor podríamos estar una hora y media, dos horas, hasta las 11 prácticamente. Un horario un pelín más nocturno. Pero yo creo que va a estar bien. Yo creo que sería un buen cambio. Esta semana sí que vamos a mantener a las 3. Yo de los streams a las 9, porque siempre tengo que ir a cenar y me lo pierdo todo. Ah. Joder. Es que yo noto que a las 3 de la tarde, no, o sea, suele haber menos apoyo que luego más tarde. O sea, luego, por ejemplo, a las 5. O sea, a las 5 no puedo porque tengo que estudiar. Pero, por ejemplo, o sea, pero por ejemplo, a las 8 y media, 9. Lo malo de esa hora es que hay veces pues que yo estoy o con mis amigos o con mi pareja. Así que sentido, pues me fastidia el no... En plan, no podría hacer streaming esos días. O sea, lo bueno de las 3 de la tarde es que no hay día que no pueda hacer streaming a esa hora. Hostias. Píntame como una de mujeres francesas. No hay mayor placer que salir de crucero y encima pasarse todo el día descansando en la cama. Eres de los míos, bro. Eres de los míos. Pero el público general le va mejor esa hora, diría. Yo creo que también. O sea, lo siento por ti, Eric. Luego lo puedes ver resubido en Twitch o si no en YouTube. Yo personalmente... a ver, por ahora yo creo que le voy a seguir resubiendo todo en YouTube. Pero la verdad... Es que yo el tema de ver las cosas resubidas en Twitch no me parece nada mal. De hecho me parece muy guay ver las cosas resubidas en Twitch, porque te pone los comentarios o te van saliendo los comentarios en el momento en el que va siendo en el propio directo, ¿sabes? Por eso me mola mucho el detalle de que las frutas sean frutas reales de Pokémon. Además está, o sea, no es en plan copia y pega cutre. O sea, yo creo que están muy bien diseñadas. Súper repelente. Hay que recordar que no podemos equipar objetos a los Pokémon. Hay que recordar ese pequeño detalle. Oye, porque mira, esto es la papelera. ¡Oh! Hemos pillado una miniseta, no sé cómo. Es lo que hago yo, verlo resubido lo que no pillo en directo. Sí, 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 sí. Pero supongo que hay gente que sí que lo ve resubido en YouTube. A ver, también hay gente, con perdón, de que a lo mejor esta persona lo está viendo justo ahora mismo resubido en YouTube o en Twitch, a lo mejor, porque se lo ha perdido en Twitch. El otro día en el canal de YouTube me dijo alguien que me había... O sea, que no sabía, que no se había dado cuenta que había vuelto, porque por lo que sea, él no sabe cómo, se le quitó la suscripción a mi canal de YouTube, y entonces, de repente, se dio cuenta que había vuelto porque por el vídeo de Trollqual. Y me quedo yo en plan de, ¿what? O sea, no te has enterado, ni, o sea, y esto es la segunda jornada de la LC, en plan, no te has enterado ni siquiera en la primera jornada, que es verdad que Trollqual, pues, no combatió en esa primera jornada, ¿no? Pero me pareció muy curioso que de todos los participantes de la LC, al único al que le tuviese la suscripción activa fuese a Trollqual, y luego tuviese interés en ver mis vídeos. O sea, me chocó que a ninguno de los otros canales de la LC les seguía. Ni al Twitter de la LC, ni mi Twitter. O sea, no sé hasta qué punto hay muchas personas como él, o es un caso excepcional. La verdad es que eso no sé. Porque claro, es que a ese tipo de personas es que no hay forma de comunicarme con ellas. O sea, el típico vídeo de, hey, hemos vuelto, estamos en Twitch.
Yo creo que no, no sé, en plan no servía de nada, porque esa persona no sabe ni siquiera qué vuelto por esto. A mí me pasa como Eri, esta hora me va mejor, aunque dale cuanto más visitas tengas. Ya, ya, a ver, me da pena por vosotros, porque sois unos suscriptores, unos suscriptores bastante antiguos del canal, y siempre os habéis portado muy bien. Pero es verdad que esa hora, yo creo que va bastante, bastante mejor. De cara al resto de las personas, les pilla muy bien. Vamos a hablar con este señor. Vale, aquí aprendíamos corte, es verdad, aquí aprendíamos corte. A ver, aún tengo que reflexionarlo, pero yo creo que a mí personalmente, incluso también para organizarme mejor ciertas cosas y demás, creo que también me va bien. Ya no es solo por tema de que más gente esté en el streaming y demás, sino porque incluso a mí personalmente me va mejor, la verdad. O sea, por ejemplo, yo puedo echarme las siestas si estoy cansado, o para yo que sé, entretenerme de otra manera. Mientras, o sea, por ejemplo, antes de hacer el streaming, estaba viendo los Simpsons. Sinceramente, firmaría seguir viendo los Simpsons. Me estaba viendo la tercera temporada de los Simpsons, la cual me parece increíble. O sea, yo no la recordaba tan buena. O sea, bastante superior a lo que es la temporada 1 y 2, ¿eh? Porque además es que creo que toca... O sea, es increíble porque habría que ver de qué año es la temporada... Esa temporada de los Simpsons. Pero toca temas muy, pero que muy... Yo te diría que hagas lo mejor que te vaya. Eso es, yo creo que es lo que al final acabaré haciendo, sí. Y bueno, respecto a la temporada 3 de los Simpsons, me pareció de locos una temporada súper feminista. Pero súper feminista. Muy involucrada con Marge. Aunque, o sea, Marge como personaje de un pasado que en aquella época era muy difícil escaparse y dejar de ser al final lo que en Estados Unidos era nada más de casa. O sea, era muy difícil o muy extraño porque una mujer tuviese esa independencia, esa inteligencia que tenía Marge, y al final se vio Marge arrastrada por la sociedad. Y se muestra en muchos episodios como busca que Lisa no siga esos pasos negativos de Marge. O sea, en ese sentido, el personaje de Marge en la tercera temporada de los Simpsons me parece, no sé, el mejor de la serie. Sí, con diferencia. Y hay episodios buenos, ¿eh? O sea, siempre se menciona a Homer, que, a ver, al final Homer es la chispa humorística, ¿no? Obviamente. Y, por ejemplo, está entre ellos el episodio de Homer en el barranco, en el que se tira del barranco con el patinete de Bart, que intenta que Bart no se tire y todo eso. O sea, hay episodios muy buenos esta temporada 3. Pero me gusta mucho eso, en plan, es que no sé. Y el que he visto recientemente era uno en el que en un test de capacidad y demás, dicen que Lisa Simpson lo que sería es ama de casa. Y Bart debería ser policía, según el test este en cuestión, ¿no? Y entonces, pues se va desarrollando el personaje de Lisa, como que ¿para qué esforzarse si al final va a acabar siendo ama de casa? Que es una decepción para ella. Y al final Bart le cubre las espaldas porque Bart considera que su hermana tiene futuro y que no debería hacer caso a estas cosas. O sea, hay cosas... Bah, es que de verdad, Los Simpsons es una locura de serie. O sea, a veces es como... A ver, yo creo que nadie la infravalora, pero ya hay momentos en los que... Por cierto, qué bonitos los cuadros. Qué bonitos los cuadros. Esto es un Cloyster evolucionando, ¿no? Ah, no, estos son sidras. Son sidras, o sea, no sé si lo veis. No sé si lo veis bien. Y ahora estaba viendo, de hecho, cuando empecé el directo, me pillaba justo casualmente el episodio en el que hay una referencia a la chaqueta metálica. En plan, en el que el perro de los Simpsons, pues lo tiene el señor Burns y le transforma en un perro de caza y demás. Fijaos ahí todos los sidras, qué bonitos. El capítulo de mentira, mentira, mentira. Pero ese era de Halloween. Aquí de... Joder, qué bonito, de verdad. Es que estos pequeños detalles en el juego, es que me encantan. De repente ir pasando, pues en ese año, y ver aquí un Cloyster súper bonito. Ver aquí un Dego. O sea, o como se pronuncia el Pokémon. Que madre mía, o sea, cada vez que pronuncio mal un Pokémon es que me parezco... Oh. Ojo. ¡Ojo! Dio no cabe en sí de la emoción. Dio quiere ver la popa del barco. Dio, tu última experiencia con barcos no fue tan bonita, la verdad, ¿eh? La verdad es que tu última experiencia con barcos, Dio, no fue tan bonita. Pero si te hace ilusión, vengamos a la púa del barco. ¡Soy el rey del mundo! Bueno, en fin. Dio y tú completáis el vasto mar que se extiende ante vosotros. ¿No es cuando cae por el barranco? A ver. Respecto a Dio, a ver, Dio cae por un barranco, sí. Pero en el último episodio de la primera temporada también le pasan cosas a Dio en un barco. De hecho, no me gustó nada. Y de hecho, me vi la primera y la segunda temporada de JoJo súper rápido. O sea, en plan, me encantaron.
Pero no me gustó nada lo que sucedió con la tercera. Que resucitasen a Dio. No me gustó, pero nada, pero nada, pero nada. O sea, no me gustó nada que resucitasen a Dio. Porque es que me parece que te estás cagando en Jonathan Joestar. La verdad. Y por eso tardé como 3 o 4 años en verme lo que sería la... Yo creo que 3 años. Me tiré 3 años hasta que me vi luego la tercera temporada de JoJo's. Que no me gustó mucho, pero la seguí viendo porque, bueno, era más o menos entretenida. Y luego Diamond y Sam Breakable me pareció la locura. Bueno, y Golden Wine, creo que se llama, en plan... creo que es como Viento a Euro, algo así. No recuerdo cómo se llama la temporada en español. En plan, la de Giorno Giovanna. No estuvo mal, no estuvo mal. No, digo que lo de mentiras cuando Homer cae por el barranco con el monopatín. Creo que no, creo que lo de mentira. Es cuando Bart le incita a saltar a Homer en esa dimensión cubicular en la que de repente aparece Homer en la vida real. Y es cuando de repente le dice Bart, sí, papá, tú puedes hacer el salto, confío en ti, no sé qué. Y entonces hace el salto y se come una buena, o sea, y cae al vacío. Y entonces le dice, 20 euros, sí, es 20 euros, sí, perdón. Hostia, no sé qué coño ha hecho. ¿Qué ha hecho? Eso de, o sea, madre mía, qué animación tan guapa. ¿Una animación tan guapa para realmente poco de energía o qué? Lo de mentira es en ese episodio. En el que están ahí en esa zona tridimensional. Y Bart le dice, venga que sí, que puedes saltar, no sé qué. Salta, se cae al vacío. Y se escucha el mentira. O sea, y bueno, es en plan. Por cierto, alguien ha subido al nivel 16. Creo que Pidgeotto no le podemos utilizar. Limpiar la cubierta es un trabajo duro. Bueno, de hecho en ese episodio creo que lo que pasa es que mientras está Homer en lo alto o en el pico de del salto tras la curvatura de la rampa, pues creo que en ese momento, por cierto, ¿y este cuadro qué es? Es un cuadro diferente, no sé qué cuadro es. Y estos cuadros sí que se repiten, pero me gustaría ver el cuadro rojo. Vale, creo que no voy a poder ver el cuadro rojo, aunque parecía muy bonito también. ¡Ojo! Mira, aquí también es el de Seldier. ¿Y este cuadro qué es? Me gustaría verlo mejor. A ver, seguramente en otro sitio se podrá ver mejor. Parece un Slowbro, ¿no? O un Lapras. No sé si es un Slowbro o un Lapras, la verdad. ¡Por aquí, Nesina! Si subes por estas escaleras, llegarás al despacho del capitán. Te recomiendo que vayas a hablar con él para que te enseñe su técnica secreta. Aunque parece muy... que el meneillo del barco no le sienta muy bien. Antes de eso, que no... ¿Por qué no me muestras cuánto has entrenado a tus Pokémon? Pero están muy guapos los Simpsons. La verdad es que es como una tontería decirlo a estas alturas. Pero yo creo que con los años mucha gente lo ha ido infravalorando. Y como que lo ha puesto en plan por debajo de otras series de gran calidad. O sea, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, es mucho mejor Rick and Morty que los Simpsons. Anda, por favor, vete, lo siento mucho. Pero vete a peinarte que se te está cayendo el pelo de las gilipollas que estás diciendo, por favor. Tápate la calva, amigo mío. O sea, es que madre mía, de verdad, la gente que considera mejor Rick and Morty que los Simpsons, es que, Dios santo, que Rick and Morty no está mal, no es mala serie. Pero vamos, mejor que los Simpsons en sus sueños. Vamos, y desde mi punto de vista, Rick and Morty ni siquiera es mejor. Ni que Space Jam, ni tampoco que BoJack Horseman. BoJack Horseman para mí sería el top 1. O sea, es que BoJack Horseman me parece muy bueno. Pero los Simpsons, es que en lo que es su época, en lo que es todo, es una locura. Creo, es que no sé si tirar por Ascuas y luego Mordiscos. Creo que vamos a ir con Ascuas por el staff, por favor. Vamos a ver el daño que hace. A ver, es un Arcanine, debería hacer mucho daño. Por favor, que alguien gaste las 7 esferas de dragón para mantener Arcanine. Me encantaría, joder. O sea, me da muchísima pena, tío, librarnos de Arcanine. O sea, es que fijaros, es la puta hostia. Es la hostia el Arcanine. Oye, ¿no puedo recolectar yo puntos de mi propio canal? No puedo recolectar puntos de mi propio canal. Bueno, yo tengo infinitos. O sea, ¿yo puedo canjearlos? O sea, a mí me ponía como que infinito. ¿Podría yo canjear los propios puntos de mi canal? A ver, eso sería hacer trampa. No se puede hacer eso. No vamos a hacer eso. Pero, oye, por cierto, el rival está loco como a buen nivel, ¿eh? Este Pidgeotto al 20 está curioso.
Está curioso el Pidgeotto al 20. Uf. A ver si podemos acabar con subidas, pero que no continúe haciendo las proporciones. Yo tengo 14k solo, F. Es que, a ver, le puse buen nivel, la verdad. Yo creo que fue el nivel adecuado. Porque al fin y al cabo, recolectar las bolas del dragón es algo muy difícil de conseguir. Y bueno, a lo mejor Goku solo no hubiese podido conseguirlas. Ya estás buscando vacíos legales. No hay vacíos legales. Vamos a ser buena onda. Vale, hostias, contra Odis. A ver, contra Odis me gustaría mantener a Arcanine. Pero es verdad que nos acaba de tirar un ataque de arena, así que podemos fallar el Ascuas. Vale, perfecto, aceptamos el Ascuas. ¿What? ¿No le hace mucho hit que yo? LOL. Hostia, muy fuerte que no le hagamos mucho hit que yo, güey. O sea, Arcanine, ¿qué te pasa, bro? A ver, verá que cuatro niveles. Claro, otros niveles son muchos niveles. Yo tengo 17, podemos hacer tratos si es necesario. ¡Ojo, ojo, ojo! Con 17 te faltaría uno. No, eran 7K, ¿no? Eran 7K. En plan, o sea, Eric podría tener 2. Ah, bueno, y Rubén podría tener otros 2. Tampoco, o sea, tampoco podría llegar a tener las 7. Es que tenéis que juntaros varios. Goku no iba con Bulma. También estaba Pancha, que le ayudaba de vez en cuando. Y también estaba el cerdo ese que te transformaba en gente. Y el mierda es amigo de Pancha, que ese no sé qué coño hacía. Ya, lo siento, chicos, no me acuerdo de los nombres de esos personajes, la verdad. Bastante me acuerdo del nombre de Yancha, bastante me acuerdo del nombre de... Bueno, Bulma, obviamente, que se va a olvidar de Bulma. Va por el drenaje mismo. Quizás me gana en velocidad. Hostia, pues me gana en velocidad, ¿eh? Hostia, pues me gana en velocidad el puto Pikachu, tío. Va por drenaje. Vale, perfecto. Acá le quitamos bastante vida al Pikachu. ¡Golpe crítico! ¡Madre mía! O sea, Pikachu aguanta bastante. O sea, no llegase por el golpe crítico y no le hubiésemos quitado casi nada. O sea, no llegase por el golpe crítico y no le hubiésemos quitado casi nada. Por cierto, he ido con el ataque de tipo fuego por si a las moscas le curaba con... ¿Las tienes a 5? ¡Ah, las tengo a 5K! ¿Cómo que las tengo a 5K? Pensaba que las tenía a 7. ¡Ah, vale, sí! ¡Ah, vale, sí, vale! ¡Ah, pues sí! ¡Ah, pues sí! Muchas gracias a las 6 personas que estáis ahora mismo viendo el streaming. ¡Ah, pues sí! Pensaba que las tenía a 7K. ¡Ah, entonces! O sea, las tengo a 5K. Entonces, Eric tendría para 2, casi 3... Y tú tendrías 3, os quedarían 2 bolas de dragón. Pero aún así os quedarían 2 bolas de dragón. Uf, nada, eres demasiado fuerte, no puedo vencerte. Pero bueno, no te preocupes por mí. Voy a hablar con el capitán para que te enseñe su técnica secreta. ¡Hasta luego! Venga, anda, pírate, White. Pírate, por favor, no seas pesado. ¡Ey, capitán! ¡Buah, menudo mareo! Tengo el estómago revuelto, perdón. ¿Le has dado masaje en la espalda? Inesina no, guarrerías no. ¿Sana, sanita? ¡Inesina no, que es un viejo! Que no hacía falta que hicieses estos favores. Oh, qué bien, muchas gracias, ya me siento mucho mejor. No, esto es muy feo. Ah, que tú también has venido para que te enseñe mi técnica secreta. Eso está hecho. Ven, acércate, niña. Ivy. Jojo, tú y Ivy parecen tener ganas de aprender mi técnica secreta. Pero me temo que solo puedo aprenderla a humanos. Pueden aprenderlo humanos. Vaya, parece que quiere aprenderla a toda costa. Es la primera vez en mi vida que veo a un Pokémon con estas ganas de aprender una técnica secreta. Joder, si siempre la aprenden los Pokémon. Siempre la aprenden los Pokémon. Es verdad que Ivy, yo creo que antes no podía aprenderlo, pero como tal, siempre la aprenden los Pokémon. ¡Chum! Toma, Jeroma, pastillas de goma. Amigo, no hace falta que nos recalques que necesitas pastillita, ¿vale? Por favor. ¡Jojo! Has logrado aprender Tala de verdad, menuda fiera. Gracias a Tala podrás deshacerte de los arbustos. ¿Por qué la has llamado Tala? ¿Por qué la has llamado y no la has llamado Corte, tío? ¿Por qué Tala? Gracias a Tala podrás deshacerte de los arbustos que crecen en los sitios más inoportunos. ¿Por qué no pruebas con el que hay en Ciudad Carmín? ¡Lo has llamado Tala, tío! ¿Qué es esto? ¿Por qué no lo llamas? No entiendo nada, pero ¿por qué lo han llamado Tala y no Corte?
No entiendo nada, chicos, no entiendo nada. O sea, ¿por qué? ¿Por qué Tala? Claro, todo el mundo conoce las increíbles propiedades de tu masaje en la espalda para los dedos más de estómago. Ay, Dios mío, esto al final me recuerda un poquito a la casa de Apple, ¿eh? Fíjate que es mala serie, pero me acaba de recordar a la casa de Apple con el Bun Bun Chao, ¿eh? O sea, el hombre le dolía el estómago, tenía veneno en la tripita y ha tenido que soltar el veneno que tenía en la tripita. Joder, joder. Bueno, ya sabemos que estos juegos de japoneses, pues... Porque no es el ataque corte, es otra cosa. Joder, pero que lo llamen Tese corte, como no sé. A mí Tala. Tío, ¿por qué estas cosas no pasan en el Pokémon Esmeralda? En el Pokémon... Perdón, en el Pokémon Espada. O sea, en el Pokémon Espada, ¿verdad? Que está la batalla final contra el legendario ese random que la verdad es que... Yo, de verdad, creo que ese no se filtró. Creo que ese no se filtró para nada. Bueno, por si no sabíais, chicos, dónde había que hacer corte, pues bueno, hay que hacerlo ahí. En plan más obvio imposible. Mamá. Mamá el Arcanine. Mamá el Arcanine. ¿En Blastoise puedes también mortarte, oro? Oh. Mamá mía, tío. Estoy en el pozo, ¿eh? O sea, no sé cómo puedo tener sueño. Tus Pokémon han recobrado toda su energía. Esperamos volver a verte. Madre mía. Es que es una pasada Pokémon Arcanine. Anda, aquí viene una futura campeona. El Eternatus se filtró, sí. Toda la Dex. Ah, pues menos mal que yo no me comí ningún spoiler. Menos mal, la verdad. O sea, en otras ocasiones sí que me... O sea, ¿en qué juego fue? ¿En Pokémon en Sol y Luna? En Sol y Luna la verdad es que filtraron, pero por prap de... O sea, aquí fue porque se filtró. Y lo filtró la prensa, canales de YouTube, porque miraron creo que la Dex de alguna cosa. Pero creo que en Noras se filtraron todas las mega evoluciones y tuvieron que hacer un vídeo medio cutre con todas las mega evoluciones ahí para mostrarlas. Y creo que en Sol y Luna también se filtraron un montonazo de cosas. Creo que se filtraron un montonazo de cosas en Sol y Luna también. Tú no nos vas a dar el coñazo, ¿no? Bueno, de hecho deberíamos de capturar Diglett. Nah, yo creo que vamos fuertes, ¿no? Hombre, podríamos capturar un Diglett para el combate. Podríamos capturar un Diglett para el combate. En Sol y Luna se filtró todo menos algunos pokés como otros Apex. En serio. Es que me acordaba de las filtraciones. Yo afortunadamente, en Sol y Luna... Sí que me comí spoilers, creo. Creo que ahí, como estaba más centrado yo también en YouTube, también, de hecho, incluso yo mismo hice. Yo incluso hice varios. Creo que lo intenté evitar. Lo intenté evitar, pero me los acabé comiendo varios. Me los acabé comiendo varios. Todos, o sea, varios Pokémon sí que, por ejemplo, hice set competitivos. No sé si os acordáis de aquella época. Que en aquella época hice varios vídeos de set competitivos de varios Pokémon que salían, como por ejemplo Tocanón, Incineroar, y les catalogaban una posible tier en la que pudiesen estar. Creo que más o menos fui bastante acertado. Creo que fui bastante acertado, la verdad. No sé hasta qué punto Incineroar me equivoqué un poco y le puse más por. Más parecido a Emboar que al propio Arcanine respecto a potencia y demás. Bueno, no sé, porque al fin y al cabo con el Intimidate. No sé cómo le llegué a valorar. Yo en espada sabía los stacks y tal, pero el aspecto no. Ah, bueno. A ver, al final yo creo que Fanta de Luz, bueno, pues no me importa. Bueno, no sé si me importa. No sé si me deja que son físicos especiales. La verdad. ¿Estos ataques son físicos especiales? ¡Oh! Ah, vale, este es físico. ¿Y yo, el tío parálisis? Ah, pues Flame embestida es físico y los demás son especiales. Ah, pues de... ¡No! ¡No! ¡No tienes autodestrucción! No muere Eevee, ¿no? Hostia, no muere Eevee, ¿no? No, 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 porque está quemado Voltor. Está quemado Voltor, menos mal. Menos mal. Joder, pues a mí me jodería mucho, la verdad, que saberme en plan los nombres o diferentes cosas. Porque al fin y al cabo, quieras que no, con el nombre de algunos Pokémon te comes cierto spoiler. Bueno, yo únicamente me supe de Pokémon Espada. Varios Pokémon como Wolo sí que lo sabía. Y sí que me quise informar de lo que eran las evoluciones de los iniciales. Porque para mí eso era clave de cara a qué Pokémon elegir o no. Y viendo las evoluciones del conejo,
la verdad es que no tenía dudas. Raboot es la hostia. Raboot es la hostia. Cinderade es aún más la hostia. O sea, Scorbunny, la verdad es que todas sus evoluciones me parecen brutales. Pero brutales, me parecen súper, súper, súper bonito. Rillaboom, yo creo que mucha gente, no sé, le ha cogido cariño. Y luego, no sé, Inteleon me da pena porque, bueno, sí que por ejemplo creo que un suscriptor dijo que sí que le gustaba mucho la estética de Inteleon o, bueno, la evolución de Sobel, para que me entendáis, el Pokémon de tipo agua. Pero a mí personalmente no le veo tanta gracia. Yo tenía un amigo que me decía que el nuevo dragón era feísimo y yo iba decepcionado. A ver, luego vi el aspecto de Dragapult. ¡Ah! Pero a lo mejor no se refería a Dragapult, a lo mejor se refería a... ¿cómo se llama el que es acero? El que es acero dragón. A mí el aspecto del que es acero dragón no me gusta mucho. Sinceramente, Duradare. ¿Cómo coño se llamaba? Algo de Dura, ¿no? Ese Pokémon en especial a mí, por ejemplo, tampoco me gusta. Dragapult es una puta locura. Dragapult es una puta locura. Dragapult no tiene sentido. Su diseño es de lo que mejor que han sacado en Pokémon hace años. O sea, un Typing tan chulo como el dragón y el acero. Y tan bien hecho, en plan... No sé, está súper bien. Duraludon. Sí, porque me decía que era un Mega Salamence 2. O sea, se refería a Dragapult. Hostias, pues tu amigo... Joder, pobrecito. Porque tiene un gusto nefasto. A ver... Bueno, no me voy a meter con tu amigo, pero obviamente, joder, no sé, yo creo que a nadie le ha disgustado estéticamente Dragapult. Sí que he visto más discordia en Duraludon. Creo que a no todo el mundo le gusta Duraludon. A mí lo que no me, por ejemplo, lo que no me gusta de Duraludon es que no le veo un Pokémon, no le veo que tenga un ecosistema en el que pueda vivir. O sea, parece que estéticamente, pues sí, estaba gracioso, tal, no sé qué. Pero no le veo en un hábitat. O sea, yo creo que una de las gracias de Pokémon es que todos los Pokémon te los imaginas en un hábitat viviendo. Pero el caso de Duraludon no me lo imagino viviendo en ningún hábitat. O sea, en ese sentido es lo que no me gusta del Pokémon. O sea, estéticamente, pues, no está mal, sinceramente. Pero como que yo le veo y digo, es que no sé, no me parece que... No pinta, ¿sabéis? O sea, no me parece un Pokémon que digas, joder, no sé, no me termina a gustar. O sea, es que a mí no se me hubiese ocurrido ninguna otra manera, pero ninguna otra manera de hacer un dragón fantasma, sinceramente. O sea, no me hubiese ocurrido ninguna sola manera. Vale, vamos a esa... El ecosistema de Duraludon es en la cocina porque es una plancha. ¿En serio es una puta plancha? Pero era el Gigamax era un... El Gigamax lo que era un... ¿Cómo decirlo? El Gigamax era un edificio, ¿no? Creo. El Gigamax era un edificio muy grande. Vamos a poner un segundo la webcam, amigos. Voy a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, un segundo. Aquí. Ni idea, pero me lo parece. A ver, ¿a vosotros os gusta el diseño de Duraludon, chicos? ¿A vosotros qué os parece el diseño de Duraludon? A ver, ¿cómo iba esto? Muchas gracias a las 5 personas que estáis viéndome ahora mismo en el directo. A ver. ¿Cómo es esto? Joder, es que son un puto huevo. A ver. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Enviar. Vale, perfecto, ya está. Vale, ya está. Creo que lo he hecho bien. Creo que lo he hecho bien. Creo que... No la... Creo que lo he hecho bien. Vale, creo que lo he hecho bien. Vamos a ponerlo un momento en... Ya está, ya está. Ya hemos vuelto, chicos, con el directo. Ya hemos vuelto con el directo. Creía oportuno hacer lo que he hecho. No me gusta, es bastante feo. A mí siempre me ha parecido un cipo. ¿Un cipo? ¿A qué te refieres con un cipo? Eh,
Por cierto, cura a mis Pokémon, ¿no? Creo que sí. Tenemos que quitarnos a los pobre, al pobre Arcanine y al pobre Pidgeotto. Una pena. Bueno, en caja de Pokémon se hace. En caja de Pokémon se hace. Retirar del equipo. Un tipo de mechero. Hostias, yo la verdad es que de mechero sé poco. Ahí me habéis pillado. Transferir al profesor. Sí, de hecho vamos a transferirle junto con más Pokés, ¿no? Junto con los que no vayamos a usar. Ni de puta coña. A ver, Charmander lo vamos a mantener porque dentro de lo que cabe, cabe la posibilidad de que gastéis esferas de dragón para mantenerle. Lo mismo pasa con Bulbasaur. Así que en ese sentido lo vamos a mantener. En ese sentido lo vamos a mantener. Por si, decidís gastar o sea, por si decidís gastar las bolas de dragón en que utilicemos a Bulbasaur, a Charmander o, por ejemplo, a Arcanine. Vamos a mantenerles sin liberarles. Además, es que me daría pena liberar unos Pokémon, pues, joder. Que no son tan fáciles de conseguir. A ver, Arcanine sí, ¿no? Pero no sé cómo se consigue la Piedra Fuego. Si la Piedra Fuego fuese muy fácil de conseguir, pues, a ver, me importaría un pelín menos, ¿no? Pero si no, no es plana, el pobre. Vamos a capturar algún Diglett, amigos. Y vamos a ir con un Diglett o dos. De cara al próximo gimnasio, nos permitirán conseguirlo. ¡Hostias! ¡Ay, Machop! ¡Podemos capturar Machop! ¡Hostia, qué bien! Madre mía, no hemos capturado ningún Pokémon hoy, ¿eh? Madre, madre, me paso tres pulos. Madre, me había pasado tres pulos con la Pokéball. Llevo tanto tiempo sin jugar que antes tenía muy controlada cómo lanzar la Pokéball. Y ahora lo tengo un poquito pocho. Ahora lo tengo un poquito pocho. A ver, lo malo es que Diglett nivel 13 es un poquito bastante basurilla. Joder, pero Machop está. ¡Ay, no me dejas! ¡Ay, que los Machops son simplemente! Vale, no me dejas pasar. Bueno, vamos a capturar un Diglemat. Un Diglemat. Pensaba que los Machop eran capturables, pero parece ser que no, que parece que están de obras. Vale, lanzo la Pokéball un poquito mal, a mal tiempo. Pero bueno, creo que se capturará igualmente. ¿No? Vale, perfecto. Capturamos a Diglett y con esto deberíamos de poder enfrentarnos al siguiente líder. Joder. Pues mira, Diglett, me has caído mal, hermano. ¡No! Quería. Bueno, me da igual. ¡Ojo! ¡Excelente! A ver, Diglett, si no te capturas con un excelente, yo ya no sé qué hacer, ¿eh? Perfecto, Diglett capturado. Vamos con dos Diglett contra el líder de gimnasio. Ya a ver qué tal. Por cierto, no sé si ha visto lo de. No sé si ha visto lo del veto. O sea, lo veo únicamente yo o lo habéis visto también vosotros el veto del canal. Lo consideraba oportuno. Lo consideraba oportuno. O sea, no sé si vosotros lo habéis visto o solo yo. Para aquellas personas que lo están viendo resubido, es que ha entrado una persona y ha empezado a decir tonterías. Y le he puesto un banecito. ¿Cómo me lo ha dado Dugtrio la primera gen? Sí, sobre todo me ha dado un montón, porque es capacidad de tenerle contra la siguiente medalla. La verdad es que era súper interesante. O sea, la verdad es que estaba muy bien hecho el juego para que durante las 3 o 4 primeras medallas tuvieses un Pokémon que fuese efectivo muy cerca de lo que era el gimnasio en cuestión. Eso estaba muy, pero que muy bien. Eso estaba muy, pero que muy bien, la verdad. Vale, vamos a conseguir la tercera medalla. Y también deberíamos de pasar en el directo de hoy por la casa de los fans Pokémon. A ver qué nos cuentan. A ver qué nos cuentan en la casa de los fans Pokémon. Por cierto, ¿cómo va esto de los cubos? ¿Qué hay que hacer? Anda, en el fondo del cubo de basura hay un interruptor. A ver qué ocurre si se pulsa. Vale, ¿y qué hay que hacer ahora? ¿Y qué hay que hacer ahora? Ah, a lo mejor es que ahora debe estar como cerca de uno de estos cubos, ¿no? ¡Hostias! Los crits se basaban en la speed, creo. Así que imagínate eso con cuchillada. Ya, bueno, en Charizard también estaba muy fuerte. En Charizard también estaba muy fuerte ese tema.
Hostia, este es una putada, porque este no sé si es cerca del azul o cerca del rojo, la verdad. Hostia, este es imposible que lo acerte. Vale, creo que cuando lo pasé, este puzzle era un poco coñazo. Creo que este puzzle es un poquito coñazo. Porque depende, hay que hacerlo. Joder, un interruptor. Ah, bueno, pero si se repite el sitio, el otro dónde estaba. ¿El otro estaba por aquí? ¿Se repiten siempre? ¿Es una cuestión o no? Tiene que ser un cubo de al lado, al menos en los otros juegos. Vale, perfecto. Perfecto, se mantienen. No sé si ha sido producto de la casualidad o que está así diseñado, pero se mantiene donde estaba antes. No sé cuál de las dos opciones. Bueno, y fijaros cómo está aquí el ambiente del teniente Surge. Aquí con varios Magneton. Con póster arrancados. Aquí tenemos el barquito. Y empezamos el combate sin ningún miedo. Bienvenida al gimnasio de Ciudad Carmín. ¿Acaso has venido a retarme? Ja, 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 pero si no levantas un palmo del suelo. ¿Te debes enfrentarme a mí aún así? Tú sí tienes chispa. Pues venga, vamos a lograr un combate de alto voltaje. Mis movimientos te sorprenderán tanto que te quedarás paralizado. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Combatazo, amigos, combatazo contra LT Surge. Fijaros la postura que tiene en plan full machote. Nos saca a Voltorb. Debería ser un combate, yo creo que más o menos sencillo con Dio. Dio debería de poder mostrar superioridad genética. ¡Hostias! ¡Nivel 25! Vale, a lo mejor no tenemos tanta superioridad como pensaba. ¡Hostia, que tiene rayo! Hola, ¿cómo que tiene rayo? Que tenga rayos de Hyper Mega Broken. Vale, habrá un momento en el que Eevee va a pillar polla. No entiendo cómo estos Pokémon de mierda tienen estos niveles, la verdad. O sea, nivel 25, tío. O sea, es que yo literalmente, o sea, no sé. Si combate siempre Eevee, o sea, he capturado bastantes Pokémon, más o menos. Y tiene rayo el sucio Voltorb. Tiene rayo. Me quedo flipando. En fin, nos cargamos un poquito de vida con el ataque tipo agua que nos cura vida. Acabamos con la vida del Voltorb. Y yo creo que no sé hasta qué punto estará Raichu o estará Magneton. Hay un Magnemite. Nos vamos a enfrentar también a un Magnemite. Esto es positivo porque le podremos acabar con un ataque tipo fuego. Y ahora la cuestión es: ¿tienes a Raichu? ¿O tienes? ¡Hostia! ¿Que no acabamos con la vida de Magnemite? ¿En serio? Era un soldado hasta que un Decidueye hirió en la rodilla con una presa. ¿Se viene derrota? Dime que sí. Hombre, espero que no. Espero que no se venga derrota. Vamos con Vaporeon Drenaje, aunque sea nos curamos un poquitito de vida. Ay, Dios mío. Debo decir que yo el Skyrim lo jugué una hora o dos y me cansé una barbaridad. O sea, me parece un juego que estuvo bien hace 20 años, 10, 15, cuando se saca. No, a lo mejor 12 años. Quizás 12 años. ¡No, Raichu! Ya, la verdad es que Dragapult debería aprender ese ataque. 100%. 100%. Ojalá lo aprendiese. Por cierto, Raichu es molesto. Raichu es molesto. Creo que vamos a sacar a un Diglett, ¿eh? Creo que vamos a sacar a un Diglett porque el Raichu es molesto. Dio, descansa. Vamos con Diglett. Vale, el rayo no le afecta, obviamente. Y vamos. Hostia, tengo nada, tío. Un ataquito de arena para molestar. Me mata dos. ¡Me mata de un ataque rápido! ¡Hostia! Vale, pues vamos a sacrificar. Bueno, vamos a perder a otro Diglett para tirarnos una super poción al menos. Yo de Skyrim solo conozco los memes. Sí, yo también. Yo también. O sea, no, no sé mucho más. Creo que tenemos una super poción, ¿no? Sí, una super poción la gastamos en Dios sin ningún problema. Y el ataque rápido que debería también acabar con la vida de Diglett. Diglett debilitado. Y vamos con nuestro Dio. A ver, Dio, qué tal se enfrenta contra este Raichu. Que la verdad es que, a ver, afortunadamente tenemos una naturaleza que tiene mejor defensa especial que defensa física. Pero aún así, un rayo de Raichu puede ser un problema bastante, bastante gordo.
Vamos con vapor o drenaje, a ver qué tal, a ver cómo aguantamos el golpe. Nos ganará velocidad 100%. A ver cómo resistimos el rayo. Vale, lo resistimos más o menos bien. Nos ha quitado bastante vida. Llegamos hasta... ¡Hostias! No le quitamos nada. No le quitamos nada. Vale, priorizamos curarnos vida o la quemadura. Creo que voy a priorizar la quemadura. La quemadura. Creo que vamos a priorizar eso. Ese pequeño... ¡No! Parálisis no, por favor. Me vienen recuerdos de Vietnam. Flare embestida que acierta. Ay, Raichu quemado. Eso está perfecto. ¡Ojo! Cacho Eevee. Apenas os insistió de combate. ¿Y qué pasa? ¡Ah! ¡Que se ha quitado el parálisis! ¡Que se ha quitado la puta parálisis! ¡Hostias! ¿LOL? Uy, el crítico. Y Raichu, a ver, como estética del Pokémon molaría un montón. Como estética del Pokémon molaría un montón. Obviamente estaría fuerte de cojones. Y no tendría ningún sentido el puto Pokémon. Pero estéticamente la idea mola. Ahora hay que admitir que la idea estéticamente olore mola. Este combate, amigos, ya nos ha costado un poquito más conseguir derrotarlo. Rayos, me has ganado, toma, te mereces la medalla de trueno sin lugar a dudas. Perfecto. Además creo que lo he hecho... Lo he hecho sincronizado, ¿eh? Creo que lo he hecho sincronizado con Eevee. El Teniente Surge te ha entregado la medalla trueno. Y como ha sido un combate tan emocionante, te voy a dar también esto. El Teniente Surge te ha firmado un autógrafo. Kek W. Silencio. Vamos, mujer, no me pongas esa cara, que también te voy a dar algo que te será muy útil. Rayo, vale, al menos nos enseña rayo. Ha sido un poquito Kek W momento el tema del autógrafo, pero al menos nos da rayo, que es uno de los mejores movimientos, o sea, uno de los mejores movimientos que hay, de tipo eléctrico, por no decir el mejor. Dios está tan feliz que da brincos de alegría. Vamos a jugar un poquito con él. Oye, los sonidos molan un montón. Los sonidos molan un montón del fuego. O sea, está... No sé, creo que se escuchará bien todo. Pero los sonidos están muy, muy chulos del fuego. Los sonidos están muy chulos del fuego. O sea, está muy cuidado el apartado visual y sonoro. Pero muy cuidado. Y los niveles por ahora... creo que estoy capturando bastantes Pokémon. Creo que estoy haciendo... O sea, estoy solamente jugando literalmente con... O sea, la experiencia de los combates únicamente... ¡Ey! Wow, no me dejas de agradecer, Teniente Surge. Eres alucinante. Tanto tú como tus Pokémon nos merecéis un buen descansito. ¿What? ¿Me vas a curar ahora? ¿Eh? ¿Qué me trae por aquí? Pues he venido a bañarme en el mar. De vez en cuando sienta bien nadar al aire libre, sin las constricciones de una piscina. ¿A dónde te diriges ahora? ¿Has pasado por la cueva de Iblis que está cerca de aquí? Si no has ido, no te importaría enseñarte. No me importaría enseñarte el camino. ¿Quieres que vaya contigo? Venga, va. Genial, pues vamos. Esta es la cueva Diglett. Como su nombre indica, fueron los Diglett los que excavaron todos los túneles de la cueva. Pues nada, espero que encuentres muchos Pokémon nuevos. Pokémon nuevos que también se encuentran en esta ruta a la derecha. ¡Hostias! ¡Un Drowsy! La verdad es que ya me estoy pensando varios memes para cuando llegue el alto mando, ¿eh? O sea, Dio, en plan, en la postura mítica de Dio, o sea, de Dio contra Jotaro, ese momento en el que están ambos así con las piernas en plan tal, que uno tenga a Dragonite y otro tenga la cara de Eevee. O sea, la verdad es que sería bastante, bastante guapa. Bastante, bastante guapa como meme. Se iría haciendo, ¿eh? No juegues con él. Si juegas mucho, puedes ganar corazones de amistad y si ganas, el juego se hace muy fácil. A ver, bueno, pero hay que mostrarle cariño a nuestro Dio. O sea, yo lo siento que... Eso puede hacerlo un poquito más fácil. Pero ¿quién se puede resistir a esa increíble sensualidad? O sea, tiene un carisma Dio que no puedo evitar. O sea, no puedo... Pero, o sea, tengo que darle mimitos. No puedo no darle mimitos, amigo. O sea, yo lo siento mucho, pero los mimos tengo que dárselos. O sea, ¿quién se puede resistir a esa sonrisa? ¿Quién le diría que no con esa cara? Pues yo creo que nadie le diría que no con esa cara. Así que no me juzguéis por darle mimos de forma no town a mi... o town, o como coño se le diga, a mi Dio, ¿vale? Así que por favor, dejadme que le dé amor
no pervertido. Si duerme siempre en compañía de un Pokémon de esta especie, puede mostrar sueños que haya ingerido con anterioridad. Drowsy se ha unido al equipo. Vale, a ver, por aquí hay Pokémon que he capturado ya. ¡Mr. Mime! ¡Ey, Mr. Mime! ¿Qué pasa, bro? ¿Qué tal, Mr. Mime? Mr. Mime Galar es un Pokémon interesante. ¿Aparecerá Mr. Mime Galar en el próximo combate de la LC? Es algo que sabremos en futuros vídeos. Este domingo. En verdad, no sé si aparecerá, No sé si aparecerá Mr. Mime Galar, Tiene chances de aparecer Mr. Mime Galar. Hostia puta, qué mal se ha lanzado la Pokéball. Deja de moverte, bro. ¡Ay, Limao! Es que de verdad, le voy a dar una puta valla. A ver, vaya Frambu. Toma. Y vamos a coger también Super Ball. Porque si no, no lo capturo ni de coña. ¡Ay, Dios mío! Es que se lanza muy mal esto. Quédate ahí quieto. ¡Ay, Dios mío! Se lanza muy mal. Se lanza muy mal la Pokéball, de verdad. O sea, no sé hasta qué punto es torpedad o qué cojones. ¡Ah! Rozando el excelente, rozando el excelente. ¡No! Mr. Mime, captúrate. Bolsa. Vaya piña, creo que es bueno. ¡No! ¡Ojo! Bueno, genial, genial. No está mal, no está mal. Hemos sido certeros. Joder, pero por favor, Mr. Mime, captúrate, amigo. Es que no lo entiendo, o sea, estoy haciendo el movimiento bien. Vete a tomar por el culo. Vete a tomar por el culo, Mr. Mime, tío. He gastado, no sé hasta qué punto, 5 Ultra Balls en ti. Vayas y nada, tío, y no te capturas. ¿Serás sucio perro? ¿Serás un sucio perro? Vale, vamos a ver un momento, ¿qué hora es? Vale, son las 4 y 3, chicos. Vamos a finalizar aquí el directo. Vamos a finalizar la grabación. Espero que la hayáis pasado bien. Espero que la hayáis pasado bien con el directo de hoy. Ah, bueno, vamos a guardar la partida, que a ver si la voy a liar y no voy a guardar la partida. Vamos a guardar la partida. Creo que ha sido un directo... What, ¿cómo se guarda la partida en el juego? Ah, vale, con la X, tío, me estaba rayando. Madre mía, sí que se nota que hace tiempo que no juego. Por lo mola un montón el tema de las medallas, porque se ven a los líderes de gimnasio ahí con la cara. O sea, mola mucho, la verdad, cómo se ven las medallas. Llevamos ya 4 horitas, vamos a ponerlo un momento para finalizar el streaming. Espero que os haya gustado, chicos, el directo. Yo creo que ha estado bastante bien, creo que ha sido un directo bastante productivo. Espero que lo hayáis pasado bien. Y bueno, recordad, podéis seguir la serie por YouTube también, resubiremos ahí el contenido. Y además, pues mañana a las 3 de la tarde... Sí, mañana a las 3 de la tarde, ¿no? Sí, mañana a las 3 de la tarde continuaremos con la serie. Esta semana creo que no aplicaré el cambio que os comenté. El de pasarlo a las 8 y media, 9. Creo que ese cambio lo aplicaremos la semana que viene. Porque esta semana la voy a realizar para reflexionar a ver si hacer el cambio o no. Así que bueno, las personas que estéis viendo esto luego resubido en YouTube, que sepáis que probablemente cambie el horario de los streaming. Igualmente, para que os salga la notificación de cuando esté en streaming, acordaros de seguirme en Twitch y así podréis recibir la notificación. No sé hasta qué punto hay que tocar algo más, alguna especie de campanita en Twitch, no tengo ni puta idea. Pero bueno, os invito a que si existe una campanita de Twitch, la pulséis, amigos. Así que bueno.